Hello, 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 soy Juni Mocoya. Lunes de empezar otra vez. Una semana y otra vez, otra semana. Nacimos lindo, pero nacimos pobre. Hay que trabajar. Tempranito, apenas a las 5 de la mañana. Y quería aprovechar este largo camino al trabajo para hablar un poco de fútbol. Las eliminatorias, pues, de la National League se jugaron. Partidos amistosos en todo el mundo se jugaron. Ya los últimos, la última fecha FIFA antes del Mundial. Las últimas listas se están dando ahora antes del Mundial. Y han dejado varias cosas interesantes. Muchas cosas interesantes. En muchas selecciones supuestamente o no supuestamente, las favoritas al título que no han estado bien en este último año. Vamos a empezar con Francia, que en los últimos 6 partidos solo ha ganado uno. Extraño, porque es una selección, la selección junto a Brasil, yo diría, favorita a llevarse el título mundial. Es la campeona vigente. Está pasando por un proceso, quién sabe si ha afectado un poquito lo que pasó con Paul Pogba y Mbappé, o que Griezmann no pasa por su mejor momento, que falta Kanté y el mismo Pogba en el centro del campo, y han tenido que armar un mediocampo nuevo a lo que ha sido su mediocampo en los últimos 6-7 años. Sé que no pasa por su mejor momento y suele pasar en selecciones que eso es clave para afrontar lo que es un mundial. En un mundial se juegan 7 partidos si quieres ser campeón, y a veces si no pasa por tu mejor momento, por muy buena selección que sea, no la ganas, no ganas y te puedes quedar fuera en la primera ronda. Mbappé tampoco con Francia está pasando por su mejor momento. Eso sí, el Paris Saint Germain sí, la verdad que comenzó bien la temporada. Francia tiene jugadores de sobra. Creo que es la selección en el mundo que más jugadores tiene de calidad. Puede armar 2 o 3 selecciones y competir. Otro de los favoritos, Alemania, tampoco está bien. Pero bueno, Alemania viene estando regular ya un par de años. No ha encontrado ese relevo generacional exitoso como nos tiene acostumbrado la selección germana. Pienso que falta de figuras está un poquito, porque aunque ellos nunca han creído en las figuras, es verdad que a veces tener jugadores de cierto nivel sí te ayuda, porque hay partidos que se enredan y los jugadores que están en gran nivel son los que te destraban casi siempre los partidos. Está en falta, yo creo, de delantero centro. Timo Werner no ha dado la talla desde que se fue para el Chelsea. Ahora regresó a Alemania. Timo Werner no da la talla. Thomas Müller ya es un jugador que es veterano, 33 años. No es el mismo de antaño. Creo que le falta ahí un delantero centro a la selección germana que pueda darle ese salto de calidad. Yo creo que para este mundial no los veo ganando el mundial. Hay que decir que Toni Kroos también se dijo que se retiraba de la selección, un jugador clave en los últimos años. Philipp Lahm, no los veo, no veo Alemania. Creo que ha perdido las chispas Alemania y el mismo Bayern Múnich. Más o menos van de la mano. Creo que han perdido la chispa este año. Aunque el Bayern Múnich viene de ganarle al Barcelona un gran partido. Pero creo que no va a ser su año ni el Bayern ni la selección germana.
creo que le doy hasta cuarto de final. Después voy a hacer un video para dando los pronósticos y eso, pero bueno, Alemania creo que lo doy hasta cuarto de final. Y en cualquier momento tropiezan porque está muy inestable ese equipo. Perdió con Hungría ahora y ya en la Nations League en su grupo ya perdió toda posibilidad de ser primer lugar del grupo y pudiera ser último y descender a segunda división. Está Hungría en primer lugar e Italia, que juegan entre ellos para discutir quién es el primer lugar y quién pasa al Final Four, a los cuatro que van a discutir el título. Y también está Inglaterra, que ese grupo estaba, la verdad, difícil. Sin embargo, Hungría en ese grupo, que parecía la Cenicienta, está a primer lugar y a un empate de ser primer lugar en el grupo más difícil que yo recuerde de la Nation League en Europa. Otro de los favoritos, Bélgica. No es el Bélgica de hace 4 años, de hace 6 años, ni siquiera de hace 2 años. Sus figuras no pasan por su mejor momento y mira que las tiene. El único que sí está estable es el mejor mediocampista del mundo, Kevin De Bruyne. Ese jugador sí está a otro nivel. Pero Lukaku no es el mejor Lukaku. Eden Hazard, su figura de siempre, no es el Eden Hazard que la gente conoce. Ya no es ese jugador. Thorgan Hazard lesionado. Origi lesionado, juega poco. Bélgica. Tielemans en el medio, Axel Witsel, pero Axel Witsel pues es un jugador veterano. Tielemans sí es el jugador clave en el medio. Yannick Carrasco no está tan bien como hace unos años. La defensa tampoco es la misma. Ya Vertonghen ya se puso veterano. Eso sí, tienen a Thibaut Courtois, uno de los tres o dos mejores porteros del mundo en la actualidad. Pero no veo a Bélgica ahora mismo como hace 2 o 3 años. Bélgica acaba de perder ayer con Países Bajos, con Holanda, 1-0. Queda segundo lugar de su grupo en la Nations League. Holanda, Países Bajos va a ser primero y va a discutir la Final Four. Bélgica es otro de los favoritos que no es tan favorito para este mundial, aunque bueno, sigue teniendo jugadores de calidad y habrá que contar con ella, pero no los veo, si en su mejor momento no ganó el mundial, uno nunca sabe porque es el fútbol, pero no veo a Bélgica ganando el mundial. Depende de los cruces que tenga, máximo semifinal. Creo que es el potencial que tiene. Bélgica es una selección que siempre gusta por su forma de jugar, pero eso no basta. Nunca ha sido campeón mundial. Creo que no lo va a hacer ahora. Necesita más jugadores en forma. Otra de las selecciones, Italia, no va al mundial, pero bueno, acaba de ganar su buen partido. Italia, la verdad, que mantiene un buen nivel, solo que no le ha alcanzado los últimos 2 mundiales para ir. Ha tropezado, pero Italia tiene buen nivel. Ganó su partido ahora y va a discutir el primer lugar de la Nations League. Una generación bastante buena la italiana. No es la mejor generación, pero es una generación bastante buena que quizás no la han podido aprovechar al máximo. Sí ganó la Eurocopa, pero ya se ha perdido 2 mundiales. Otra de las favoritas, Brasil. Sí anda bien. Brasil tiene mucho talento en todas las áreas del campo. Yo diría que la única área del campo que no tiene gran nivel, aunque sí tiene jugadores, es en el lateral. El lateral que curiosamente e irónicamente ha sido de lo que siempre ha tenido de sobra Brasil, los laterales, izquierda y derecha. Sin embargo, ahora creo que es lo único que más o menos flojo tiene. Pero además de eso, Brasil viene... En los últimos 6-7 años, Brasil solo ha perdido 2 veces. Una fue la Copa América y la otra fue en el Mundial pasado contra Bélgica. Pero aparte de eso, Brasil es muy difícil ganarle. Mediocampo a otro nivel con Casemiro, Fabinho,
muy buenos. Defensa para Miranda, el mismo Marquinhos, Thiago Silva, que ya va para su último mundial. La portería tienen a Alisson y a Ederson, dos de los mejores porteros del mundo, cualquiera de los dos podría jugar. Y en ataque, ni hablar. Lucas Paquetá, Rafinha del Fútbol Club Barcelona, Vinicius y Rodrigo del Real Madrid, Neymar del Paris Saint-Germain, Firmino, Richarlison. Brasil, la verdad es que tiene todo. Tiene buen técnico, es un equipo que está hecho ya en los últimos 6-7 años con el mismo técnico, un equipo súper hecho, que es muy, muy importante a la hora de enfrentar selecciones quizás con más talento, que no lo es, porque Brasil tiene también el talento, además de estar hecha. Los últimos mundiales los han ganado selecciones que están muy hechas, no selecciones que se han armado solo con talento, sino selecciones que llevan años jugando. Y creo que Brasil lo tiene todo, o sea, Brasil tiene todo, todo para ser campeón del mundo. Todo, lo tiene todo. Es muy difícil ver a Brasil fuera de la final. Yo veo a Brasil en la final, mínimo. Y quizás este año sí se le dé a Neymar ser campeón del mundo y a los brasileños que tantos años llevan esperando. Brasil es la selección con más campeonatos del mundo, 5, pero desde el 2002 no ganan. Y una selección que está muy acostumbrada a ganar cada cierto tiempo. Brasil está muy fuerte, es de las selecciones favoritas al título que están bien. Su enemigo de toda la vida, Argentina, también. También es una selección que está bien, muy bien formada en los últimos 3 o 4 años con el mismo técnico. La única diferencia que yo lo veo con Brasil, aunque Argentina lleva ya 36 partidos consecutivos sin perder, una barbaridad. Viene a ser campeón de América en Brasil contra Brasil, quitándose la espina esa de 28 años sin títulos. Me encantó que Messi al fin pudiera tener un título con su selección, la verdad. Cafecito, cafecito. Argentina tiene más o menos algo en similitud con Brasil y es la constancia de. Tiene una base de los últimos años muy buena. La diferencia es el talento. Argentina no tiene hombre por hombre un talento ni para nada comparado al de Brasil. Tiene un portero muy bueno, eso sí, para penales, muy, muy guapo, que cumple y la verdad que es clave, el Dibu Martínez. Creo que ahí Argentina está bien, pero ni Tagliafico es el de mejor nivel en Europa, ni los centrales Cuti Romero, Lisandro Martínez, ahora que está jugando en el Manchester United, creo que podrían ser los centrales, más Nicolás Otamendi, que es un defensor veterano. No son del gran, gran nivel, pero son cumplidores. El lateral derecho debe jugar Nahuel Molina, reciente incorporación del Atlético de Madrid. Tampoco es de gran nivel ni nada, pero pues cumplidor. En el mediocampo está Leandro Paredes, que no, nunca, nunca se asentó bien en el Paris Saint-Germain y ahora está en la Juventus y no ha tenido un buen inicio de temporada, aunque la selección de Argentina ha encajado bastante bien. También tiene a Rodrigo de Paul, que es un caso bastante único. Es un jugador que en el Atlético de Madrid no ni fu ni fa. Ya lleva un año y casi un año y medio y no ha pasado nada con el Atlético de Madrid. No es indiscutible para el Cholo, aunque juega bastante. Pero la selección argentina, la verdad que Rodrigo de Paul sí es muy clave. Muy clave y amigo de Messi. Cumplidor, tiene un invicto en la selección argentina desde que él llegó, no ha perdido, y eso es importante para un grupo tener un jugador así, talismán, y ese es Rodrigo de Paul para la selección argentina.
pero bueno, un jugador cumplidor que de cierto nivel. Tiene a Rodrigo de los Celso, que está jugando bastante bien ahora. Bueno, ha dado bastante tumbo Betis, ahora Villarreal, Tottenham, pero un jugador con mucho talento que no se ha podido quizás mostrar su mejor nivel en Europa, aunque sí juega bastante. Pero bueno, la selección argentina se está haciendo con un puesto de titulares en el mediocampo. Otro es Di María, otro jugador se acaba de ir para la Juventus, un jugador que de los más veteranos, creo que el segundo más veterano, sin contar a Messi, de la selección argentina, que todavía queda vivo. Y Ángel Di María todavía tiene posibilidad de aportar en su seguramente último mundial. Lautaro Martínez, el 9 de Argentina, que lleva ya 21 goles en la era Scaloni. Él y Messi son los goleadores de la selección. Es un bastante buen 9, o sea, no es el mejor del mundo, pero es bastante bueno, o sea. Ya por ahí hay otros jugadores que se van rotando la titularidad y van jugando, como el Papu Gómez, y otros jugadores que el mismo Álvarez, que fue para Manchester City ahora, puede jugar bastante. Argentina tiene una selección bastante hecha, no los grandes jugadores, pero sí, Argentina la veo también con posibilidad de llegar a la final del Mundial. Ojalá sea campeón mundial. Los que no saben, mi selección favorita es Holanda, pero tengo que admitir que quiero que Messi sea campeón mundial. Y así que pues me gustaría que Argentina fuera campeón mundial o Holanda. Creo que esa fuera mi final soñada. Bueno, Argentina la veo también como Brasil, llegando a la final, o sea, si es la final entre ellos, mejor. ¿Qué selección nos queda? Pues bueno, México no es de la favorita al título, pero es de aquí de mi zona, una de las selecciones que más veo. Viene de ganarle un buen partido a Perú, pero México viene dando tumbo con el Tata Martino. No ha sido su mejor, como diría, su mejor cuatrienio, sus 4 años antes del Mundial. México no ha sacado las figuras que necesita para dar un paso. Necesita México más figuras para dar ese paso, para meterse en el top 5 mundial. No lo tiene. Tiene una liga muy competitiva, eso sí, pagan bien. La afición es increíble, la afición de México es increíble, de las mejores aficiones del mundo, si no es la mejor afición del mundo. Siempre apoya cualquier partido de México. Aquí en Estados Unidos los estadios se llenan de una manera increíble, se vende muchas camisetas, se vende mucho de todo, pero tiene problemas de sacar talento. México no... Hay pocos jugadores mexicanos jugando aquí en su liga, porque hay muchos jugadores extranjeros, y hay pocos mexicanos con la capacidad de irse a Europa a triunfar. Contado con los dedos de una mano, los jugadores que triunfan hoy en día mexicanos en Europa. Raúl Jiménez un poquito en el Wolverhampton, el Tecatito Corona, que estaba jugando bastante bien en Sevilla y se pierde el mundial por una lesión. El Tecatito, que es de los jugadores con más talento de la última década en México. Andrés Guardado, que es un jugador veterano que sí juega bastante en el Betis. No sé si se me queda alguno, pero creo que hasta ahí los jugadores mexicanos. Que y el Chucky. Y el Chucky, que yo creo que es como la figura ahora mismo que de México.
el Chucky Lozano, que lo hizo bastante bien en el PSV y lo hizo bastante bien en el Napoli. Además de eso, creo que México está a falta de talento. Ah, se me queda importante. Yo creo que es el jugador con más continuidad. Edson Álvarez, que juega en el Ajax y que sí juega bastante. Edson Álvarez en el Ajax, mucha continuidad del América, jugador joven todavía. Néstor Araujo o en el Celta a buen nivel, par de temporadas, pero nada que resaltar. México necesita figura, necesita hacer algo. Desde Hugo Sánchez, Márquez y quizás el Chicharito un poco, Carlos Vela, que es una figura con más talento que tiene México ahora mismo, siempre ha tenido esos problemas de no querer ir al Mundial, de ser un jugador que se ha conformado con jugar en Los Ángeles y ya está. Y ha hecho que México pierda a un jugador con realmente posibilidades de darle un poquitico más. A México lo voy a poner un cuarto partido. Creo que si Francia clasifica de primero y México segundo, creo que hasta ahí llega México en el Mundial. Así que México otra vez se quedará en octavo, como ha sido su costumbre de toda la vida. México en octavo. Estados Unidos, por su parte, no fue al último mundial, viene con una generación nueva. Le va a costar ganar partido, pero Estados Unidos tiene mucho talento. Mucho talento tiene Estados Unidos. Tiene un rival, tiene varios rivales complicados en el grupo. Gales, creo que es el que le va a pelear la clasificación. Estados Unidos, pues, viene de perder ahora con Japón, pero creo que puede pelear. Creo que puede ser una de las sorpresas del mundial, igual que Canadá. Increíblemente, Canadá clasificó de primer lugar aquí en Centroamérica. Bueno, Norteamérica y Centroamérica que se unen. Canadá fue primero. Canadá también puede ser de las sorpresas de este mundial. Varios jugadores que tienen interesantes. De los dos Davis, el lateral izquierdo y el delantero. La verdad es que Canadá tiene mucho talento joven, como. Creo que es su generación dorada por mucho, Canadá. ¿Quién se me queda? En África, la selección que más me gusta, Senegal. Quizás un poco Senegal con Sadio Mané a la cabeza. Costa de Marfil, que siempre tiene su talento. Ghana con la inclusión de Iñaki Williams, aunque tiene un grupo complicado con Portugal y Uruguay. Se me quedaba Portugal. Portugal, otro de los favoritos al título mundial, con Cristiano Ronaldo a la cabeza. A la cabeza más por nombre, porque yo creo que ya no es el mejor jugador de esa selección. Ya está viejo el bicho. Puede aportar liderazgo, que tiene muchos goles, que seguramente puede anotar. Porque realmente es una selección muy buena, Portugal. Mucho talento en todas las líneas, menos en la defensa central, que todavía tiene que jugar con jugadores veteranos. Portugal tiene mucho talento. Yo, Félix Guedes arriba, Bruno Fernández, ¿cómo se llama el del Milan? Bueno, se escapa el nombre del Milan, que está a un gran nivel. El delantero del Milan, más Cristiano arriba, João Moutinho, Bernardo Silva, Danilo Pereira, William Carvalho. No, Portugal, Cancelo, gran nivel ahora mismo en el Manchester City, Dalot, que acaba de clavar un par de golitos, del Manchester United. Portugal no juega muy bien al fútbol, pero tiene un talento descomunal. Así que Portugal, yo mínimo, tiene que ir a las semifinales. Oh, disculpe.
Por eso. Portugal mínimo tiene que ir a las semifinales. Tiene mucha calidad Portugal. Es otra de las favoritas al título. Creo que no se me queda ninguna. Ya repasamos más o menos todo. Uruguay no la considero favorita. Debe clasificar, pero no debe ser un super gran mundial, aunque sí tiene parte delantero, como siempre, interesante. ¿Quién más? Creo que no se me queda nada. Cuba, no, Cuba no es el mundial. Ojalá algún día. Yo creo que estas son es un resumen más o menos de los principales equipos para este mundial. Ojalá anda Argentina en la final. Ojalá. Cualquiera de los dos que gane me sirve, aunque me gustaría que para que se retirara Messi y lo ganara Argentina. Veremos. Pero creo que va a ser un gran mundial. Un mundial atípico, un mundial en Qatar. Noviembre, diciembre. La gente tiene muchas ganas de fútbol. Y solo hay que disfrutarlo. Los mundiales se disfrutan de una manera diferente. Aunque sean partidos que uno piense que no sean tan trascendentales, hay que verlo. Es el mundial. Es el deporte más hermoso del mundo. Y soy Juni Mokoya.